después de la sesión fotográfica, procederemos a darle seguimiento a la sesión número 16 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. De fecha 18 de octubre del año 2016, siendo las 19 horas con 35 minutos. Buenas noches, compañeros diputados y público que nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 16 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 18 de octubre de 2016. Hora 19 horas. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 15ª Legislatura. Número 6, lectura del dictamen por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado desecha la iniciativa de decreto por el que se adiciona al título noveno el capítulo tercero que contiene los artículos 57 bis y 57 ter de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 7, intervención de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el aniversario del derecho al voto para la mujer en México. Número 8, clausura de la sesión. Diputada presidenta, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. ¿Sobre qué asunto es, perdón? Muchas gracias, señora presidenta. Diputada presidenta de la mesa directiva, pido a usted atentamente se sirva con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 28, fracción sexta, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 23, fracción séptima, y 94, fracción tercera, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someter a votación nominal a este pleno de que sea incluido un posicionamiento de la suscrita en el orden del día de la presente sesión, en mi calidad de integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con el tema conmemoración del voto de la mujer en México. Toda vez que con la oportunidad de vida se solicitara a usted, presidencia, como a la gran comisión, la inclusión en el orden del día de los términos mencionados. Tal y como sucedió la semana pasada con nuestra compañera Leslie Hendrix del Partido Revolucionario Institucional, donde se nos negaron estos posicionamientos. El día de hoy quiero expresar que se notificó y se mandó con debida anticipación que se me tomara en cuenta para este posicionamiento. ¿Es cuanto? El artículo 23 de la fracción cuarta del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo señala que en este caso deberá ser sometido a votación, otorgando referencia a todos los diputados para que puedan
hacerse la votación por mayoría y se pueda autorizar. Perfecto, gracias. Diputada secretaria, solicito ponga a votación lo solicitado. Un cambio en el orden del día. Se somete a votación la propuesta presentada por incluir en el orden del día posicionamiento de la diputada Ana Patricia Peralta. Incluir un asunto de la diputada en el orden del día. Un posicionamiento que no pasaron. Si se aprueba, sería al final. Pide el uso de la voz. Se le concede el uso de la voz al diputado Emiliano Ramos. Gracias, presidenta. Me parece que, por lo que ahorita platiqué con la diputada, es un tema de posicionamiento sobre el voto de la mujer. También no conocemos el documento, entonces mi propuesta que yo haría es que fuese incluido en la orden del día, en el último punto, en lo que podemos también conocer el documento, todos los diputados, al menos los diputados del PRD, no tenemos el documento que se haya registrado, pero planteamos que sí sea incluido y que pueda ser puesto al final del orden del día, desahogar los demás temas y si reconocemos el documento. Creo que todos debemos de abonar en la voluntad de que se discutan todos los temas en el Congreso. Obviamente hay que cuidar siempre que los documentos estén presentados. Entonces, yo se le exhorto que haría que se incluyera a favor de lo que plantea la diputada Peralta, que fuera el último punto del orden del día en el que conocemos el documento. Se procede a dar seguimiento al orden del día con el pase de lista de asistencia. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento, por favor. Pasamos la lista. A ver, yo voy a hacer. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Vado Morales. Vamos a someter después. Es que no se ha pasado lista para poder votar. Primero tenemos que tener lista. Primero, por favor, diputada secretaria, continúe. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque Dariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Berenstein Navarrete. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán.
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputado Jenny Juárez, diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Angulo presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 24 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio por tareas inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 16 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 19 horas con 40 minutos del día 18 de octubre del año 2016. Diputada Secretaria, continúe con el... Se somete a votación la solicitud de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Se somete a votación la propuesta de incluir en el orden del día el posicionamiento de la diputada Ana Patricia Peralta en el último punto del orden del día. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la Presidencia que la propuesta de incluir en el orden del día el posicionamiento de la diputada Ana Peralta Patricia ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre del 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Presidenta, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior de fecha de 13 de octubre fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la dispensa de la lectura. Se somete a votación. Sí, a favor. A favor. Sí, a favor. A favor. Gracias.
Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de octubre del año 2016. Si algún diputado desea hacer alguna observación. No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre del año 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio DGPL-1P2A.987.22, 20 de septiembre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, a incorporar en su legislación la prohibición expresada del castigo corporal conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio número CE-CG-ED-0360-16, 25 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas para que valoren la procedencia de reformar sus respectivos marcos normativos en materia de salud a efecto de fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y de mama, así como incluir el derecho a la reconstrucción mamaria como parte de la rehabilitación a quienes se les haya realizado una mastectomía derivada de su tratamiento por cáncer de seno. Turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. Oficio PM-0192-2016, 26 de septiembre de 2016. Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. Oficio mediante el cual remiten copia certificada del acuerdo aprobado en la 73ª sesión ordinaria, mediante el que fue revocado el acuerdo aprobado por la 32ª sesión extraordinaria, mediante el cual se autorizó la contratación de un financiamiento en la modalidad de contrato de apertura de crédito simple hasta por la cantidad de 1.030 millones de pesos moneda nacional, para la realización de operaciones de reestructuración y o
refinanciamiento de la deuda pública municipal. Consiste en las obligaciones financieras a corto y largo plazo con que cuenta el municipio de Solidaridad, incluidos sus accesorios financieros, así como para la liquidación de pasivos de inversión pública productiva contratada por el municipio con la institución o instituciones financieras que ofrecieran las mejores condiciones crediticias al momento de su celebración, a un plazo de obligación de pago que no podría exceder de 20 años. Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio 079, diagonal 2016, 28 de septiembre de 2016. Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de José María Morelos. Oficio mediante el cual remiten acta de la 72ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, y anexos de ingresos y egresos de la cuenta del ejercicio fiscal 2016, de enero a septiembre del año en curso, que fue aprobada por unanimidad. Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Acuerdo 300, diagonal SSLIP, diagonal DPL, IP, diagonal año 1, diagonal P.O.2. 16, 20 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Morelos. Punto de acuerdo mediante el cual exhortan a la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y la de Presupuestos y Cuenta Pública, en el marco del análisis y aprobación del decreto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2017, designe presupuesto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto para la educación, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en las leyes complementarias derivadas de la Reforma Educativa del 2013. Turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Educación, Ciencia y Tecnología. Oficio 1671, diagonal 2016, 2D.P. 18 de julio de 2016, Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Oficio mediante el cual comunican que dieron cuenta del oficio número 050, diagonal 2016, diagonal P.E., enviado por el Congreso de Quintana Roo, mediante el cual se exhortó al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, para que ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de la carrera magisterial, adquiridos legal y legítimamente, que a partir de la culminación de la fase operativa, se convierten en un estímulo definitivo para el trabajador en todo su trayecto profesional docente. Para conocimiento y archivo. Circular 70, 22 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Circular mediante la cual comunican la apertura y la clausura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio DGAJEPL, diagonal 3117, diagonal 2016, 29 de agosto de 2016, Honorable Congreso del Estado de Puebla. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 652, diagonal 2016, diagonal P.O. enviado por el Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se exhortó respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en razón de la afectación provocada durante décadas al caracol rosado, legisle en materia penal lo
concerniente a su total protección, conservación y salvaguardar dentro del Código Penal Federal y no únicamente se suscriba a la veda temporal. Para conocimiento y archivo. Oficio DGPL-1P2A-545.22, 8 de septiembre de 2016, Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la elección de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa como secretaria de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la 63ª Legislatura. Genéreles el acuse de recibo correspondiente. Circular 001, 7 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Circular mediante la cual comunica la instalación de la Honorable 62ª Legislatura y la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado Vado, ¿nos podría hacer el favor, Alberto Vado Morales, nos podría hacer el favor de emitir su voto en cuanto a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre del año 2016? A favor. Muchas gracias. Diputada secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión y dele continuidad al trámite respectivo de la correspondencia recibida. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 15ª Legislatura. Se le concede el uso de la voz a la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Con su permiso, diputada presidenta. La suscrita, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 15ª Legislatura del Estado, con la facultad que me confiere el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en término de lo dispuesto en los numerales 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a esta soberanía popular la presente iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para incorporar la figura de la caducidad legislativa de conformidad con la siguiente. En México y en consecuencia Quintana Roo se encuentra un largo proceso de transición que no supone solamente alternancia y pluralidad. La transición supone pensar y considerar nuevamente la estructura y andamiaje institucional para incorporar medidas que permitan el avance democrático de la nación. Se trata de profundizar en la reforma del Estado mexicano. En este sentido, uno de los aspectos torales para reflexionar en torno a la nación es, sin lugar a dudas, la modernización y fortalecimiento del poder legislativo como instrumento democrático y de representación como creador de esquemas jurídicos y orientador de políticas públicas de calidad para el desarrollo de las y los habitantes del Estado. Muchos son los aspectos pendientes en el fortalecimiento del poder legislativo, siendo uno de ellos el aspecto de los procedimientos legislativos o parlamentarios, es decir, pensar el conjunto de pasos y procedimientos
que llevan al legislador a construir esquemas jurídicos y orientar políticas públicas en un esfuerzo por sistematizar el derecho procesal legislativo. El aspecto fundamental de la parte procesal de la vida parlamentaria lo es el tema de la eficiencia legislativa, entendida como la creación de los mencionados esquemas jurídicos, leyes con calidad y transparencia, cumpliendo de esta forma el compromiso con la ciudadanía de ser un órgano de representación en que se expresen las reivindicaciones populares y se construyan alternativas de largo plazo para los representados. En una sociedad donde la información fluye de manera vertiginosa y la globalización plantea nuevos retos frente a nosotros, el papel de las comisiones legislativas en los congresos resulta relevante, al ser estos los apéndices especializados de los cuerpos legislativos donde se realiza una importante etapa en el proceso de producción legislativa, siendo, por lo tanto, factores de eficiencia o ineficiencia. En tal sentido, resulta necesario dotar de instrumentos a las comisiones para que puedan enfocar su atención en temas relevantes y estratégicos para la vida pública del Estado, que permita, además, superar el cuello de botella generado a partir de la proliferación de iniciativas en diversos temas, que en ocasiones, por ser coyunturales, pierden su trascendencia con el paso de tiempo, contando, a pesar de ello, en la lista larga de pendientes que las comisiones deben desahogar, dispersando así la atención, la productividad y la especialización del trabajo en comisiones a partir de las habilidades que los legisladores desarrollan a través de las diversas discusiones de los temas planteados. Producto de lo anterior, es que proponemos reformar el artículo 73 de la Constitución del Estado para incorporar la figura de la caducidad legislativa como forma de concluir atípicamente el proceso legislativo, consistiendo esta en lo siguiente: que si pasado un año de presentada la iniciativa no ha sido dictaminada, se desechará de facto, a menos de que manera razonada la comisión o comisiones responsables soliciten una prórroga. Lo anterior resulta un instrumento útil para agilizar el trabajo legislativo y eficaz para la atención en los temas estratégicos sujetos a revisión, desechando así una larga lista de asuntos cuyo entrarles de cualquier manera deberían ser dictaminados. La intención de la presente reforma es, además, imprimir un nuevo ritmo en el trabajo y discusión en la sede legislativa, toda vez que cuando se consideren trascendentes los temas que como iniciativas fueron propuestos, se realizarán los esfuerzos necesarios para construir consensos que permitan el análisis serio para el pronto dictamen del tema planteado, enfocando así la atención en la verdadera productividad, que se mide en función de los productos logrados, en este caso, iniciativas aprobadas, no así por el número de iniciativas presentadas, que de no aprobarse suponen un esfuerzo que nada beneficia a la ciudadanía. Los plazos de dictaminación y las formas de eliminar los cuellos de botella en el trabajo de comisiones ha sido objeto de estudio del derecho parlamentario desde hace algunos años, encontrando respuestas a través del derecho comparado que nos aportan figuras como las urgencias que se hacen a las comisiones como forma excitativa de dictaminación, el manejo de los plazos con sanciones a las comisiones por su incumplimiento. En caso de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional de Chile, la figura de la caducidad legislativa, que en esa parte del hemisferio consiste en el desechamiento de facto de toda iniciativa no dictaminada al momento de terminar una legislatura. Esta figura se ha incorporado a los trabajos legislativos con éxito en otros congresos de nuestro país, como es el Estado de México, San Luis Potosí y Chiapas. También se ha discutido en los congresos de Michoacán, de Morelos, Hidalgo y Veracruz. A partir de tales experiencias, consideramos adecuada la incorporación de la caducidad legislativa, de tal manera es propuesta por considerar que arroja beneficios múltiples, redundando en una mejor y mayor productividad, eficiencia y, en consecuencia, transparencia en el proceso de producción legislativa, mejorando así el diálogo con la ciudadanía.
Por lo antes expuesto y fundamentado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de derecho, en el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar de la siguiente manera. Artículo 73. Si pasado un año de presentada la iniciativa de ley o decreto no ha sido aprobada por el Congreso, se considerará por ese hecho desechado, excepto cuando la o las comisiones responsables soliciten una prórroga para emitir dictamen, contando con el improrrogable plazo de 6 meses para su aprobación. De lo contrario, se considerará desechada. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo y tendrá aplicación para las iniciativas que sean presentadas a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán implementar las adecuaciones a la legislación secundaria en congruencia con la presente reforma. Cuarto, remítase a los ayuntamientos del Estado la minuta de proyecto de decreto para los efectos señalados en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Quinto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá, se publique y observe. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado desecha la iniciativa de decreto por el que se adiciona al título noveno el capítulo tercero que contiene los artículos 57 bis y 57 ter de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados. Antecedentes. En sesión del Pleno Legislativo de fecha 26 de mayo del 2016, celebrada por la Honorable 14ª Legislatura del Estado, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona al título noveno el capítulo 3 que contiene los artículos 57 bis y 57 ter de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Mario Machuca Sánchez, integrante de la Honorable 14ª Legislatura del Estado. Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el presidente de la mesa directiva la turnó a la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable 14ª Legislatura del Estado para su estudio, análisis y posterior dictamen. Que en fecha 3 de septiembre del presente año se declaró instalada la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, el cual se encuentra conformado
con las comisiones ordinarias que al efecto establece el artículo 35 de la Ley Orgánica y 4 del Reglamento de Comisiones, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que en fecha 20 de septiembre del presente año, la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable 15ª Legislatura del Estado celebró su sesión de instalación dando cuenta de la relación de documentos legislativos considerados como rezago de la Comisión que dictamina generado desde legislaturas anteriores donde se enlistan la iniciativa que trata el presente dictamen. En consecuencia, los suscritos diputados que integramos esta Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 15ª Legislatura del Estado, nos permitimos analizar la iniciativa de decreto con base en las siguientes. Consideraciones. Expone la iniciativa que el término código, conforme a su raíz etimológica latina, que significa códice, es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, o bien es un conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Queda entendido que este código ha de ocuparse de la moral y de las obligaciones del ser humano, de los actos de los individuos, no como hechos, sino juzgados por sus valores morales. Como parte de la rectoría de la actividad turística, existe un código de ética, denominado Código Ético Mundial para el Turismo, el cual es un instrumento guía para el desarrollo del turismo responsable y sostenible, refrendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2001, que sus 10 principios cubren los componentes económico, social, cultural y ambiental de turismo, y que estos tienen por objeto ayudar a ampliar al máximo los beneficios del sector turístico privilegiado, su desarrollo sostenible, a la vez que se minimiza cualquier posible impacto negativo que pudiera generar dicha actividad. Aunque el código ético no es jurídicamente vinculante, se incorpora a un mecanismo de aplicación voluntaria mediante el reconocimiento de la fusión del Comité Mundial de Ética del Turismo. El Código Ético Mundial para el Turismo crea un marco de referencia para el desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial. Los miembros de la Organización Mundial del Turismo están convencidos de que el Código Ético Mundial para el Turismo es necesario para ayudar a minimizar los efectos negativos del turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural, al tiempo que se aumentan al máximo sus beneficios para los residentes de los distintos destinos turísticos. El Código Ético Mundial para el Turismo regula la actividad turística en base a 10 principios que prevén las normas a seguir para el funcionamiento ético de los actores del turismo, mediante el que se recalca la actividad beneficiosa, respetuosa y conveniente para cada sociedad. Los lineamientos a proceder en cualquier tipo de inconveniente a favor de los turistas y, sobre todo, al respeto de los elementos tangibles e intangibles del campo turístico, a los principales sectores generadores de ingresos por concepto de la actividad turística. Sin duda alguna, la adopción del código ético permitirá que se alcance los más altos estándares dentro de un determinado comportamiento o acción en el campo turístico, atrayendo en consecuencia más turismo y una mayor derrama económica, conservando las riquezas turísticas que permiten que nuestro Estado sea por excelencia el principal destino turístico en el país. Para tal efecto, la iniciativa propone la incorporación del Código Ético en materia de turismo en la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, previendo que este instrumento sea el marco de referencia para el desarrollo sustentable y sostenible del turismo de nuestra entidad. No obstante, la pretensión de dicha iniciativa, de su estudio y análisis, se desprende que esta legislatura ha encaminado esfuerzos para la adopción de los principios que se contienen en el Código Ético Mundial para el Turismo aprobado por las Organizaciones Mundiales del Turismo de las Naciones Unidas. Y como muestra de ello, esta soberanía popular aprobó en sesión celebrada en fecha 27 de septiembre del presente año el acuerdo por el que la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal
para que promueva entre el sector privado la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, expedido por Organización Mundial del Turismo en sus instrumentos contractuales y normas internas, y de así considerarlo, suscriban el compromiso con los principios de dicho código ante esa instancia internacional. Es importante precisar que ese esfuerzo encauzado desde esta soberanía encontró su razón para apoyar la adopción del mencionado Código Ético Mundial para el Turismo. Sostiene el hecho de que los países miembros de la Organización Mundial de Turismo, como es el caso de nuestro país, pretende que las actividades turísticas se den como un factor de crecimiento económico para reducir la pobreza y también como un factor determinante para que las actividades vinculadas a este sector tan importante se den en un marco de respeto al medio ambiente, enalteciendo el valor tan importante que significa el impulso a un desarrollo sostenible. No debemos olvidar que entre las bondades propias de este código se encuentran las siguientes: contribución del turismo al entrenamiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades. El turismo es instrumento de desarrollo personal y colectivo. El turismo es un factor de desarrollo sostenible. El turismo, un factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad. El turismo, una actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino. Las obligaciones de los agentes del desarrollo turístico, el derecho al turismo, la libertad de desplazamiento turístico, los derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico y la aplicación de los principios. Aparejado a lo anterior, la legislatura del Estado en su adopción tomó en consideración que el turismo es la actividad preponderante de nuestra entidad. Es así como esta soberanía estuvo convencida de la aceptación del Código Ético Mundial para el Turismo, y para lo cual sus integrantes estuvieron de acuerdo en impulsar acciones tendientes a garantizar su adopción. Partiendo de la difusión dentro del sector privado, es decir, empresas turísticas, asociaciones comerciales y prestadores de servicios turísticos, un póster en cuyo contenido se destaquen los nobles principios del propio código para que las actividades que se desplieguen al interior de nuestra entidad por parte de los actores principales del sector se encuentren sujetas a los postulados que anuncia el mencionado códice. Valorando el esfuerzo encauzado por esta soberanía, en días anteriores se considera que con los resultados del trabajo legislativo aprobado en días anteriores, contenido en el acuerdo aprobado por esta legislatura, podemos dar por sentado que nuestra entidad se ha constituido un elemento importante para que desde la difusión del mencionado código se asegure el desarrollo del turismo sostenible y sea el códice un marco de referencia para los diferentes involucrados en el sector turístico, así como la difusión ayude a reducir al mínimo los efectos negativos que éste implica sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural, aprovechando al máximo sus beneficios en la promoción del desarrollo sostenible. Por lo antes expuesto, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable 15ª Legislatura del Estado, tenemos a bien proponer al Honorable Pleno Legislativo el desechamiento de la iniciativa de mérito, para lo cual sometemos a la consideración de ese alto pleno deliberativo los siguientes puntos dictamen. Primero, la Honorable 15ª Legislatura del Estado desecha la iniciativa de decreto por el que se adiciona al título noveno el capítulo tercero que contiene los artículos 57 bis y 57 ter de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo. Segundo, archívese el expediente formado con motivo de la iniciativa desechada y téngase a este como un asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo, a los 5 días del mes de octubre del año 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración de esta legislatura el dictamen presentado.
Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz al licenciado Raimundo Aquín. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con su permiso, presidenta de la mesa directiva. Nosotros nos oponemos a este dictamen que rechaza la implementación del Código de Ética del Turismo, que es avalada por el Organismo Mundial del Turismo, que es el máximo rector en este rubro a nivel internacional, pero que también fue ratificada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Esta iniciativa ya había sido presentada desde la pasada legislatura con el diputado Mario Machuca y en esta ocasión fue reiterada por nuestra compañera Jenny Juárez. ¿Por qué reflexionar, independientemente de que este dictamen ya lo haya rechazado la comisión y que ahorita se vaya a someter a voto, reflexionar que es importante que podamos nosotros saber el contenido de la misma, que tiene 10 principios fundamentales, que es el económico, social, cultural, ambiental y del turismo? Ya que en nuestra entidad, como todos sabemos, el principal motor de la actividad económica en nuestro estado es precisamente el turismo, en donde hoy por hoy Quintana Roo da una derrama económica del 50% de las divisas en este rubro al país, por más de 50 mil millones de dólares, en donde tenemos una oferta turística de 933 hoteles, tenemos 87 mil cuartos, tenemos casi 20 millones de visitantes al estado, tenemos la infraestructura aeroportuaria, la segunda infraestructura aeroportuaria más importante del país y una de las principales de América Latina, en donde recibimos el 20% de los visitantes que entran a la nación. Por ello, considero que en la reflexión aquí en el Pleno pudiéramos valorar este documento internacional, que lo único que viene es a refrendar las conductas y darle mayor certeza y calidad a nuestros visitantes, sobre todo en una potencia turística como lo es Quintana Roo, y que le ha permitido a la nación, a partir de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, estar entre el ranking de los 10 primeros lugares y que sigue avanzando y que se siguen abriendo líneas para que podamos tener más visitantes. Por lo anterior, presidenta, pues es importante que pues nuestros compañeros pudieran tener mayor conocimiento sobre este código de ética, de ético mundial, que tampoco es accesible, es cierto. No es un documento que lo tengamos a la mano y que lo estemos analizando, pero creo que vale la pena, ya que tenemos el dictamen y el razonamiento del mismo, para que podamos entonces darle un valor agregado a esta actividad y que podamos tener mejor calidad, podamos tener un desarrollo sostenible, podamos tener un factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, que el turismo también se refleje en este mismo código de ética como una actividad beneficiosa para los países y comunidades del destino, y en fin, también haya una libertad en el mismo desplazamiento turístico. Ese es uno de los cuantos de los 10 principios que marcan este código y que yo creo que vale la pena, ¿no?, que podamos nosotros sumarnos a este esfuerzo que la comunidad internacional ha asignado en favor de la promoción turística y la mejor calidad. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. ¿Algún otro diputado?
Puedes venir, pues no te escucho. Pero tú quisiste desechar. Ya estaba aprobada. Pero tú quisiste desechar. Sobre este, ¿quién se aprobó el examen? Ya se había aprobado. Por eso, en donde se le decía a la secretaria. Ya se había aprobado un acuerdo. Para que se le diga a la Secretaría de Turismo de que incluya este tema. Exactamente. Pero ahorita estamos por eso desechando. Es que se está desechando. Por eso se está desechando eso, para que proceda el acuerdo. ¿Lo puedes explicar? Se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Zelaya. Compañeros diputados, solamente es para comentarles que este comunicado ya se atendió, dado que se acordó el poderle decir a la Secretaría de Turismo, hacerle la solicitud de que se implementara estos principios y estos lineamientos. Por lo tanto, por eso, como ya se le dio cumplimiento y se le exhortó a la Secretaría de Turismo, es por ello que estamos viendo que esta sea desechada, porque ya se le dio cumplimiento. No es porque no atendamos el tema a nivel internacional, de todos los acuerdos que existan, sino que ya fue atendida en su momento vía a la Secretaría de Turismo. Es cuanto. Se somete a votación la aprobación del desecho. Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Martínez. Gracias, presidenta. Buenas noches, compañeros y compañeras diputadas. Nada más para aclarar un poquito y profundizar sobre el planteamiento que hizo los diputados que me antecedieron en el uso de la voz. El planteamiento inicial, que es lo que se está sometiendo, que la comisión dictaminó desechar, es de una iniciativa donde se establecía a través de su promovente que dentro de la misma se insertara el código de ética, lo cual no es posible dentro de una ley insertar un código de ética. Previamente, la propia comisión de turismo atendió el tema solicitando, en un punto de acuerdo que ustedes aprobaron anteriormente, que la Secretaría de Turismo implementara ese código de ética, porque aparte ese código no es una ocurrencia de esta legislatura en particular, es un código de ética internacional. Entonces nos encontramos ante este escenario donde lo que estamos pidiendo es su respaldo en la votación para que ya pueda ser desechada esta iniciativa. Y es un poco como la iniciativa que acaba de presentar la diputada Candy, precisamente, que habla de poder ir eliminando aquellas iniciativas que se quedan ya sin materia para no engrosar el rezago legislativo. Entonces, eso es lo que estamos planteando y estamos sometiendo a su consideración, respetando y reconociendo, desde luego, la buena intención que tuvo en su momento el diputado Machuca, representante de la CROC, al momento de haber generado esta iniciativa. Su idea central, que es el código, ya está retomado y ya está planteado para que la Secretaría de Turismo pueda generarlo, nada más que no dentro de esa iniciativa. Es cuanto. Nosotros no le vamos a dar plata.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Solamente quisiera precisar y retomando, como ya mencionó nuestro compañero diputado Eduardo Martínez, la cuestión de que anteriormente ya había habido una propuesta que ya constaba en el inventario de la Comisión de Turismo y que en todo caso debió haberse ajustado esa propuesta o se debió haber hecho sobre esa propuesta cualquier observación que posteriormente hubiera tenido esta nueva legislatura. Lo que está sucediendo es que hubo una propuesta que al pareciera que no se atendió, se quiso atender en esta legislatura y posteriormente se desechó la que se había presentado inicialmente por el diputado Mario Machuca. Esto parecería que no se está dando puntual seguimiento a lo que ya anteriormente estaba y que solamente sería como una sugerencia el que se pudiera dar debido seguimiento al trabajo de la anterior legislatura, como se ha venido haciendo en muchos temas, ¿no? Cosas que se han presentado, que se han aprobado con anterioridad, se han revertido, se han desechado. En este caso es una propuesta que ya estaba, que pareciera por esta nueva propuesta que se hace que no se había atendido y simplemente se desecha sin que hubiera pasado por la comisión. Eso es lo que pareciera, pero estamos de acuerdo en que un código no se puede, adecuar una ley para que quede en un código. Es correcto ese planteamiento, sin embargo, ojalá se pudiera dar puntual seguimiento a lo que ya estaba dentro de la comisión. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Raimundo Quín de la Rosa. Con su permiso, presidenta, compañeros y compañeras. Nosotros queremos proponer una moción suspensiva para que sea mejor analizada y revisada esta misma ante la comisión y podamos tener una mayor claridad y finalmente una participación de todos los integrantes de la bancada. Por el momento, esa es la posición del grupo parlamentario del PRI y ojalá que sea apoyada. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la voz al licenciado Eduardo Arcila. Diputado, perdón. Gracias, presidenta. Yo insistiría en el tema. Evidentemente, no estaría a favor de la moción suspensiva porque fíjense ustedes, el 27 de septiembre de 2016 decidió esta legislatura en la sesión ordinaria, aprobó por unanimidad, es decir, por todos, el código, instruirle a la Secretaría de Turismo, ¿sí?, que generara, o decir, que es más, el acuerdo por la que la honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal para que promueva en el sector turismo la incorporación de los principios del Código de Ética Mundial en el turismo. Y esto fue aprobado por unanimidad. Entonces yo creo que estaríamos contradiciéndonos, por lo menos los que en ese momento aprobaron, y que ahorita se nieguen a aprobar el desechamiento de esta iniciativa cuando ya hemos atendido el asunto. Y por cierto, nada más para el breviario cultural, esta iniciativa, este punto de acuerdo que aprobamos por unanimidad, lo presentó la diputada Marcia Alicia Fernández Piña, alguien que anteriormente, pues, en la anterior legislatura era de la fracción parlamentaria del PRI. Es decir, ya lo atendimos, porque el turismo está ajeno a cualquier interés partidista o sindicalista. Entonces, continuemos con nuestro proceso legislativo y le invito, compañeros, a que aprobemos el desechamiento. Ya está cumplido el deseo, tanto de la diputada Marcia, como en su tiempo del diputado Machuca. Demos seguimiento a la sesión y aprobemos este desechamiento. Es cuanto.
Diputado Raimundo, procede usted su proposición suspensiva presentada. ¿Sostiene su proposición suspensiva? ¿Sí? Entonces somete a votación el acuerdo. Diputada secretaria. La aprobación del desecho. La aprobación del desecho de la iniciativa. Se somete a votación la moción suspensiva. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Martínez en contra. Ramos en contra. Leire en contra. Silvela en contra. Simón en contra. Cetina en contra. Ventana en contra. Celaya en contra. Domingo a favor. Angulo en contra. Solís en contra. Informo a la presidencia que la noción de suspensión presentada ha sido rechazada por 13 votos de los presentes. Se declara rechazada, pero esa es la aprobación suspensiva. Se declara rechazada la aprobación suspensiva. Diputada secretaria, sírvase continuar. Someter a votación, perdón. El dictamen presentado. Se somete a votación el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Martínez a favor. Ramos a favor. Rey a favor. Rivera a favor. Simón a favor. Cristina a favor. Ventana a favor. Celaya a favor. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por mayoría de 13 votos a favor y 11 en contra. Se declara aprobado el dictamen presentado. Damos la bienvenida al Consejo de Organizaciones Nacionales y Estatales Quintanarroense, que se encuentran con nosotros, a la señora María Elena Santiago Garrido, al señor Ricardo Díaz Bazán, al licenciado Benjamín Sánchez Jordán y a Jaime Enrique Rendón de León. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.
Muchas gracias. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto en el orden del día es la intervención de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el aniversario del derecho al voto para la mujer en México. Sí, 12. Son 23 diputados. ¿Sí? Correcto. Está bien. Es correcto. Diputadas y diputados de esta honorable 15ª legislatura, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña, muy buenas noches. En Acción Nacional llevamos toda una vida luchando por la igualdad de los derechos políticos de las mujeres. Hace 70 años nos convertimos en el primer partido en presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En las últimas elecciones presidenciales, mientras otros institutos políticos buscaban la forma de darle la vuelta a las cuotas de género, obligando a sus candidatas a renunciar, nosotros postulamos a una mujer a la presidencia de la República. Y un par de años más tarde, convencidas de que con solo a través de acciones afirmativas podríamos revertir y revertir la resistencia y las inercias que aún persisten e imponen a las mujeres barreras de entrada al ámbito público. Defendimos a capa y espada la reforma electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a todos los puestos de elección popular. Por eso, nos llena de júbilo conmemorar 63 años del voto de la mujer en México, porque nos obliga a mirar atrás, reconocer que esta lucha ha valido la pena y exige refrendar nuestro compromiso con las mujeres de nuestra entidad. Esta batalla inició en el ámbito federal en 1946, cuando representamos la iniciativa para modificar el artículo 115, pero fue hasta el 17 de octubre de 1963 cuando se estableció la reforma al artículo 34 constitucional, que desde entonces reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y si bien es cierto que el debate contemporáneo ya no gira alrededor de si tenemos o no el derecho de votar, las cuotas de género siguen desatando recelo y opiniones encontradas, a pesar que los hechos han probado su pertinencia. Fue gracias a la última reforma electoral en la que se estableció la paridad de género, con la cual las mujeres llegamos a ocupar la cifra histórica del 42% de los espacios de la Cámara de Diputados. En nuestra entidad, esta reforma le ató de manos al gobierno anterior para contravenir las disposiciones federales. Evitó que se diera marcha atrás con la paridad vertical y horizontal, pese a que para ello contó con el respaldo de las propias legisladoras, quienes avalaron en ese momento estas medidas retrógradas. A pesar de esa resistencia, Quintana Roo tiene una legislatura donde las mujeres están dignamente representadas. La 15ª legislatura refleja la diversidad y pluralidad de nuestra entidad. Esta legislatura
está integrada con 44% de mujeres y el 45% en los municipios de Quintana Roo son gobernadas por mujeres. Hoy en día, en el ámbito federal y local, contamos como género con un peso específico que no permite defender posturas que, más allá de las diferencias partidistas o ideológicas, nos mueven a partir de una identidad más fundamental, del lazo que nos une y nos lleva a reconocer los retos que compartimos como género. En este sentido, la conmemoración del 63 aniversario del voto de la mujer en México es la oportunidad perfecta para que refrendemos nuestro compromiso con las mujeres de Quintana Roo, de representarlas dignamente y trabajar más allá de nuestras diferencias partidistas, para hacer una profunda revisión de las circunstancias que las marginan en distritos, en distintos ámbitos y competentes su seguridad. Aprovechemos, pues, esta oportunidad para confirmar nuestro compromiso para entrar a un profundo análisis de las leyes y las políticas públicas que deben modificarse para garantizar a las mujeres quintanarroenses el desarrollo pleno de todo su potencial humano, el respeto a su dignidad, a vivir libres de violencia y contar con las garantías para hacer válida la ley y libre ejercicio de sus derechos. Hoy, que poco más de dos décadas, cada cinco integrantes de esta legislatura somos mujeres. Refrendemos nuestro compromiso para que las cuotas de género se justifiquen por los resultados y no por las necesidades. Que las amas de casa, las mujeres indígenas, las madres solteras, las profesionistas, las jefas de familia, las adolescentes, las niñas, las mujeres de la tercera edad, las discapacitadas y, en general, todas las mujeres de Quintana Roo, sepan que las diputadas y los diputados de la 15ª legislatura estamos conscientes que nuestra obligación es mejorar con nuestro trabajo sus condiciones de vida y el día de hoy, a un día de distancia de la conmemoración del 63 aniversario del voto de la mujer en México, asumimos nuevamente el compromiso de hacer una revisión puntual de las herramientas que tenemos en nuestras manos para que así sea. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con el tema conmemoración del voto de la mujer en México. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. El siglo XXI ha sido denominado el siglo de las mujeres, no como una concesión gratuita del Estado, sino como resultado del incansable esfuerzo de miles de mujeres y cientos de hombres por alcanzar la igualdad entre unas y otros. En casi todo el mundo, el reconocimiento del derecho de las mujeres a la libertad, la igualdad, la no discriminación, la autodeterminación, la no violencia, representa sin duda una democracia más amplia e incluyente para todas y todos. Desde el siglo pasado, las mujeres se han caracterizado por defender con firmeza los derechos humanos, hablando con fuerza y decisión en el sentido que señala Malala Yousafzai. No para gritar, sino para que sean escuchadas. Sino para que sean escuchadas las que no tienen voz. Pues nuestra sociedad no puede triunfar cuando una de sus mitades es reprimida. Justo es hoy recordar con esta frase a la joven pakistaní premio Nobel, aquí en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
en una fecha en la que recordamos que hace tan solo 63 años alcanzamos el reconocimiento de nuestros derechos a votar y a ser electas. Nosotras, las mujeres legisladoras de todos los partidos políticos con representación en este poder soberano, somos representantes de miles de mujeres en nuestro estado, que enfrentan a diario situaciones de falta de oportunidades, violencia, discriminación y maltratos. Invito a la reflexión por todas aquellas mujeres a las que solo por pertenecer al género femenino se les ha profundizado los factores de vulnerabilidad social, como tener escasos recursos o presentar una pertenencia étnica, religiosa o por su edad determinada. A ellas dedicamos este 63 aniversario del voto femenino, porque ellas merecen que trabajemos para eliminar los obstáculos que frenan su pleno desarrollo. Niñas, jóvenes, adultas de Quintana Roo, hoy estamos aquí sumándonos a la campaña de la Organización de Naciones Unidas, He for She, Él por Ella, porque la transformación social hacia la paridad requiere que todas y todos los diputados y diputadas hagamos uso del oficio parlamentario, la sensibilidad social y la entereza política para alcanzar la igualdad. Les exhorto al diálogo respetuoso, a la búsqueda de consensos, a la convivencia política que permita expresar con libertad las diferentes ideologías, sin que esto pueda distanciar o convertirse en obstáculos para legislar con igualdad, de manera transversal en todos los temas, en todas las ocupaciones y preocupaciones que comparten la mitad de población que somos las mujeres. Queda claro que, más que cualquier factor político o social, el gran factor de unidad es lograr que todas y todos vivan con justicia y dignidad, pues será imposible cambiar a México desde la raíz sin el apoyo decidido de todas las mujeres y los hombres. Hagamos de esta 15ª legislatura un parlamento sensible al género. Ustedes, distinguidas compañeras y compañeros diputados, poseen una visión incluyente, han transitado desde la mirada de sus distritos y partidos políticos hasta una visión de Estado genuina y efectiva, que impacte en la realidad social y no se agote en el discurso. Hoy, desde esta honrosa tribuna, les hago un llamado a la acción. Somos la legislatura con la mayor participación de mujeres legisladoras, ya que ocupamos un 44% de los curules, es decir, 11 de un total de 25. Un punto de partida y un ejemplo para los poderes ejecutivo y judicial. Desde aquí se manda el mensaje que la realidad de las mujeres en Quintana Roo comienza a cambiar con la fuerza de la ley incluyente y equitativa, de la ley creada con los ojos puestos en eliminar la discriminación, con la ley que subsana injusticias históricas contra las mujeres y las niñas. Finalmente, las y los invito a convertir de esta conmemoración del 63 aniversario del voto femenino en una oportunidad de igualdad sustantiva. Por cada felicitación, una toma de conciencia. Y por cada reconocimiento de trabajo femenino, un compromiso, el de asumir que mientras siga habiendo una sola mujer en desventaja, la lucha por los derechos debe continuar. Muchas gracias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. En ese sentido, se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión número 16, siendo las 21 horas con 54 minutos del día 18 de octubre del año 2016. Y se cita para la próxima sesión ordinaria número 17, el día jueves 20 de octubre del año en curso a las 11 horas. Muchas gracias por su amable asistencia.
Es que tú me sentí.